Y esto es el especial de macetas, así que hagamos un recorrido para encontrar en maceta la planta perfecta. ¿Qué precio tiene esta maceta? $7.50. ¿Qué material es? Cerámica. ¿Y de este tamaño? ¿De este tamaño qué precio tiene? Están bien bonitas. Y esto es mármol. Bueno, aquí está mezclado de dos colores. ¿Esta qué precio tiene? $15. Y bueno, también la puedes complementar con una base, vean nomás. Sí. Vean este juego, maceta y vaso. Y base, perdón. Muy bonito. ¿Y estas así decoradas qué precio tienen? No se ha visto. Este tamaño está en 15. $15, oh, están baratísimos. ¿Ustedes las decoran a mano o son plantillas? No son plantillas, creo. Son calcas, ok. ¿Y así en este tamaño qué precio tiene? $35. $35. Están súper bien. ¿Esta? ¿110? ¿60? Wow, está bien bonito. En forma de jarras. Decoradas así como una calca. Está laqueada, pero parece como si estuvieran pintadas a mano. Se ve bastante padre. Y aquí hay algo más familiar, más colorido. Y bueno, ahí están los precios. Van a estar checando como distintos diseños y precios. Y ahí te gusta más el color o algo más familia o más folclórico, pues bueno, esta es la opción también. Esto, por ejemplo, de 200 de espejo, también es una opción un poco entre austera y cargada. Son alrededor de $200 las tamaño mediano grandes. Igual algunas en tipo monocromo. Hasta talavera poblana. Y esta ya en tamaño bastante grande, $570. Está bastante padre también. ¿O qué te parece una miniatura? Como pueden ver, el tamaño de 3 dedos más o menos. Están en $25. Igual bastante coloridos, bastante bonitas también. Buena opción como para hay unas suculentas o algo por el estilo. Que quieres una base, ¿por qué no? Puedes suspender bastantes. Bueno, estas son plásticas, pero... Estas macetas también están bien bonitas, son tamaño grande. Bueno, si tienes un patiezote, creo que es la opción adecuada. Y estas son un poco distintas, cuestan $6.50 el tamaño, como pueden ver es este, es mano y medio. Hay unas un poco más grandes, vale, están acá en $220. Las grandes ya totalmente son de 300, que tienen bastante buen tamaño. Si quieres tu base, pues bueno, aquí mismo venden las bases y todo lo demás. Se ve bastante coqueto también. Estas son macetas más tradicionales, clásicas, $60. Todas son de 60. El tamaño, pues sí, son como de 35-40 centímetros. Creo que es bastante buen tamaño. Están bastante económicas, de hecho, ¿eh? 25 decoradas. Y acá en su base, que también se ve bastante coqueta si quieres un estilo más clásico. Acá, ¿quieres algo más moderno? Creo que esta va a ser tu opción.
Son macetas gigantes, de hecho. Con tibase, vean esto. Son de fibra de vidrio todas estas por el tamaño. Y la maceta 900 es más o menos como de 90 centímetros, un metro de ancho y como unos 45 de alto. Se ve bastante coqueto. Ya estas son más clásicas, que son cuadradas, más geométricas. Bueno, y acá es barro así en crudo. Pues ahí van a ver los precios directos, están en pesos mexicanos. Es un poco más económico el barro, pero igual hay diseño bastante bueno. Por ejemplo, este, que sí es como de 90 centímetros, 280. Está en muy buen precio considerando el tamaño. Solo recuerden que si la planta echa mucha raíz, la va a reventar. Nunca había visto esto. Parece fibra de coco. Y estas están más alienígenas. Son cristal, chicos, son cristal. Aunque parece plástico, pues bueno, están bastante bonitas también, ¿eh? Y esto es acero inoxidable, 70 pesos. Tamaños son como unos 20 centímetros, creo. Y bueno, es más de oficina, aunque si tienes tu depa moderno, creo que está bastante bien. Tiene un costado acá la pegazón, la soldadura, pero la cara de enfrente que puedas usar queda bastante bonita también. Bueno, ahí tienen los precios. Es cerámica, tienen brillo, están bastante bien los precios. Geométricas, más austeras y unas un poco más texturizadas. Se ve bastante bonito este trabajo también. ¿Te gusta más estilo campireño? ¿Por qué no? Miren, madera está curada, no sé si sea chapopote o qué, polímero. Este cuesta 150, es de 25 centímetros. Ya está curada por dentro. Yo le pondría una bolsa de todas formas. 160. Es igual tipo canastita. Aquí hay de media luna. Estos son para los muros, van colgados. Están 160 a media luna. Quieres algo un poco más infantil o acá está prehispánico. Están estas piezas bastante buenas de, creo que es barro pintado, si no es cerámica. Y este es estilo de piedra con cemento, un estilo un poco más clásico. Si te gusta un poco más hogareño, pues creo que también es la opción. Es piedra o mármol. Están pegadas con cemento todas. Polímero compactado en piedra. Es un estilo un poco distinto. Están rarotongos. Todo es 100% piedrita. Y estas tienen unos detalles bastante bonitos. Esta es para una recámara de niño. Vean su banquito. Y directamente su macetita infantil. Si tienes una repisa, pues puedes utilizar esta en la que se suspende. Está sentadito. Están bastante bonitos. También ese tipo de maceta, muy orgánicos, en cuencas de cocos, algunos pelados y todo, se ven bastante bonitos. Y también pudieses reciclar esta piedra, se ve bastante padre este tipo de arreglos. Bueno, este es el área infantil. Si quieren un detalle para sus niños, hay prácticamente todas las mascotas favoritas por los chiquillos, está bastante bonito. De hecho, creo que aquí los pintan, pero bueno, normalmente es blanco.
Si quieren, acá hay la parte principal, es por este acceso, donde está la administración, que de hecho está el estacionamiento. Van a encontrar aquí el local de toda la zona infantil. Tiene bastante buen surtido, creo que es más amplio la zona infantil. Y ahora es alternativas a macetas colgantes. Hay bastantes opciones, vamos a ver aquí qué más cosas encontramos. Esta es una alternativa también en madera, como macetas. Se ven bastante coquetas también. ¿Bien? Ya sea si son plantas más chicas o algunas flores. ¿Qué precio tienen de este tipo de macetas? De gota. Uh-huh. 100 pesos. ¿Y así en círculo? $100 el colgante. 130 la maceta. Se ve bastante bonito. Chequen el tamaño. Está de muy buen tamaño. Está de tamaño mediano, no es chico. Creo que es una buena opción si tienes varias cosas que colgar. O para hacer cambio de maceta y dejar el mismo colgante. Está bastante padre la opción. Creo que los hace, sí. Él está tejiendo, de hecho, este trabajo. Y vean estas macetas que me acabo de encontrar, bastante coloridas. Creo que es barro. Ah, no, fibra de vidrio. Gracias por acompañarme en este clip. Soy Luis Espero. Nos vemos en el próximo aventura. Suscríbete al canal y dale like si te ha gustado. Hasta luego. Si les interesa que saque algún clip de fuentes y cosas así como decorativas, complementos que no sean plantas, déjenme ahí en los comentarios y en los próximos meses estaré grabando algo decorativo que te pueda gustar, como todo lo de aquí, que es de mármol, pero igual hay muchas opciones de fuentes y decoraciones.